Él es Julián. Julián Pérez. Julián Pérez, profeta loco, casi a contraluz. ¿Cómo estás, parce? Parcero, bien, aquí llegando a Casa Ocio y a conocer a usted, parce, que usted es un pionero del videoblog aquí en Colombia. ¿Cómo comenzaste? Una pregunta ahí rápida. ¿Cómo comencé el videoblog? Porque el videoblog. Haces videos siempre, pero... Parce, porque... Pues yo he hecho siempre video a manera institucional y a manera de conciertos. Yo trabajo con conciertos y todo eso. Pero una vez empecé a pillar lo de Alejandro Ángel, lo de Voz, lo de Albornoz. Y yo dije, bacano estos manes. Yo siempre he tenido un man que me ha gustado mucho como hace cine, que es Jonas Mecas. Y dije, uy, este man era un loco y un man de avanzada. Y estos manes ahorita están aprovechando la tecnología y los medios de divulgación de la democratización del video. Y dije, me voy a sumar. Entonces me metí a los a ustedes, a Ana María Vallejo, a Albornoz, a, creo que Albornoz no ha vuelto a hacer, a Juan Falla. Y dije, no, pues voy a hacer también, a vivir esa experiencia, como a experimentar esas cosas. Así así empecé. Bueno, entonces en lo que vamos es en esto. Te le regalo un todo lo que hay. Uy, sí, sí. Excelente. Bueno, todo lo que hay es un programa que hacen desde Medellín y pues estamos haciendo en este momento, me imagino que la nota, pues vamos a hablar sobre, hoy se va a hablar sobre la red, sobre el internet. Ahorita tengo que editar también mi nota para... Se va. Todo lo que hay. Yo no sé si la mía va, pero las suyas las están esperando. Sí, 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 no, ahorita la subo y la posteo de una vez. Pues estamos aquí en Cali por lo que vamos a... Hola, ¿cómo estás? Vamos a hacer lo del día del internet aquí en Cali, una movilización bien grande y pues estamos invitando a todas las personas, no solamente que se encuentran aquí en Cali sino en Colombia, para que asistan y acudan a sus talleres que van a ver. El señor el reticente va a estar aquí en Cali dando un taller de videoblog y creo que a todas las personas que quieran asistir a ese taller me dicen que ya los cupos están llenos y que son solo mujeres. Mujeres, o sea, tiene su club de fans. Entonces, pues va a ser bien importante que el reticente nos comparta esa experiencia y esa trayectoria que tiene, porque es una trayectoria lo que él ha hecho con todo su equipo de Medellín y bacano, aquí con Juan David Escobar, el reticente. Hola. Hola. Hola.